Egunon, ongi etorri guztioi, familiei, ordezkari politikoei, artistei, lagun guztiei, aretoan zein etxean zaudetenoi, zein ongi zuek hemen sentitzea. Os damos la bienvenida a este acto en el que vamos a dar un paso más en la tarea de decir al mundo que nuestras hijas e hijos existen, que existís. Lehenik eta behin eskerrak emon BBK-ari areto hau usteagatik. Guretzako oso garrantzitsua zen abestia eta bideoklipa aurkeztu ahal izatea ekitaldi baten bidez. Alde batetik, badakizue esan bezala, gure aurren errealitatea lau haizetara zabaltzeko balio izango duelako. Baina beste alde batetik ere, osasun egoera dela eta elkarrekintzak oso mugatuak izan direlako eta pertsona askorentzat ornelako ekintzak berebizikoak direlako. Poder juntarnos, aunque sea con medidas de precaución, poder sentirnos, para quienes estáis en casa, en definitiva, crear este sentimiento de familia, de la gran familia que somos en Aizen, ayuda mucho a grandes y a chiquis para saber que no están solos, que no están solas, que somos equipo. Es que recasco, por tanto, a la obra social de BBK por cedernos la sala. Nora Sola, Sara Sola, presidenta directora de la obra social de BBK. Aurrera. Bueno, ba, eskerrik asko Bea, eta egunon guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte BBK sala honetara. Guretzako, ore bat da naizen bezalako elkarte batek, gure sala hau aukeratu izana, egin berri duzuen abesti eta bideoklipa aurkezteko. Gaur aurkeztuko dituzuen abesti eta bideoklipa, aldarrikapen oihuak direla esatera ausartzen naiz. Oihu egin nahi diozuelako, izateko, erabakitzeko eta bizitzeko askatasunari. Eta oihu egiten diogulako, mendeetan zehar ezarriak izan zaizkigun, errealitate baztertzaileei ere. Zer garen eta nor garen, guk geuk soilik erabaki behar dugulako. Bueno, egunon y bienvenidos a esta sala BBK, una sala que habitualmente hace suya la reivindicación mediante el arte y la cultura, pero que también sirve como lugar de encuentro en Vizcaya. Y hoy, además de reivindicación, tendremos música, baile y celebración. Y este martes, 26 de enero, se cumplen 2 años del acto de presentación de Naizen que tuvo lugar en Donosti. ¿Cómo olvidar aquel acto que sirvió para abrir los ojos de tantas y tantas personas que eran ajenas a esta realidad? Un acto que permitió a muchas familias encontrar respuestas. Y un acto que sirvió además para seguir caminando a quienes habían dado un paso adelante y sumarse a quienes acababan de llegar. Habéis encontrado una manera de ayudar a muchas familias para que sean vistas tal y como son, siempre desde el respeto y la igualdad. Y quería recordar el vídeo que se presentó en aquel acto porque fue una lección de vida. ¿Cómo olvidar aquella pregunta que hacíais a Duriz o a Itziar Ituño o a Carlos Arguiñano? ¿Os acordáis? En vez de responder quiénes eran, todas y todos los participantes respondían lo que hacían. Al contrario que los y las niñas, que sabían perfectamente quiénes eran. Elkarte honen izenak dioen bezala, naizena, garena da garrantzitsuena. Eta hori da ume hauek eta beren familiek argi dutena. Eta hori da gizarte honen eta senitarteko egin behar duguna, euren begietatik errealitatea ikustea. Eta ez dago, ez da egongo ere naizen horri aurre egingo dion ezer. BBK-ko gizarteekintzako zuzendari bezala, orain urte bat martxan jarri genuen proiektu bat aipatu beharra dauket, BBK Family hain zuzen ere. Proiektu honen helburua familiei laguntzea da, beren dibertsitatearen osotasunean, tresna berriak erabiliz. Eta hau da zuek ere egiten duzutena.
Hori da gure helburua eta gizarte bezala dugun erantzukizuna. Eta bide honetan BBK beti lagun izango duzue. Eskerrik asko guztioi. Bueno, cuando supimos que este año no iba a ser posible por la situación sanitaria llevar a cabo los encuentros de familias donde compartimos experiencias, donde nos apoyamos, nos escuchamos y aprendemos tanto, enseguida nos pusimos a pensar formas distintas de poder compartir entre las familias y con el resto del mundo nuestras vivencias. Y se nos ocurrió dar un último empujón a un proyecto que ya veníamos gestando, que es el de la canción que vamos a presentar hoy aquí, la canción Naizen, yo sé quién soy. El objetivo de este proyecto, como os decíamos, es mostrar una vez más la realidad que vivimos en nuestros hogares, mostrar que nuestras hijas e hijos lo único que necesitan es que les veamos, que les queramos como son y que cuando lo hacemos, florecen. Eskerrak eman behar dizkiegu beraz Eusko Jaurlaritzari, familia politika eta aniztasuna zuzendaritzari hain zuzen ere, gaur aurkeztuko dituguna bestia eta bideoklipa egiteko diru laguntza emateagaitik. Adelante Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Eskerrik asko, Bea. Muchas gracias a todo el equipo de Naizen por darnos la oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras esta jornada, ¿no? Para nosotros es muy importante porque creemos que tenemos la oportunidad de visibilizar lo que cada uno de nosotros y nosotras queremos ser en nuestra vida. Y eso es muy importante. Eskerrik asko alaber zuei hitz batzuk zuzentzeko aukera emateagatik, bai Eusko Jaurlaritzako sailburu gisa, bai Bea gisa ere. Ikusten duzuenez, zuen enbasadore hiperaktiboarekin partekatzen dut izena. Y además, también quisiera daros la enhorabuena pues, a todos los bilbaínos y las bilbaínas y a los vizcaínos y vizcaínas, porque bueno, tenéis ejemplos de superación, de lucha, como lo sois vosotras y vosotros, ¿no? El Atleti ganó la semana pasada la Copa, ese importante triunfo. Que tiene que ser ese ejemplo que nos sirva a todos para superar, para luchar contra los problemas y creo que estáis de enhorabuena, ¿no? Una ciudad alegre y Chapeldún por el triunfo de ese gran equipo, pero también una villa preocupada y cuidadosa ante los riesgos de la pandemia. Sé que Naizen ha sido prudente y ha decidido limitar la lista, las personas que vamos a poder presenciar de forma presencial estos actos, porque había mucha gente que quería estar hoy con nosotros y con nosotras. Pero sabiendo de las dificultades desde el punto de vista sanitario a las que nos tenemos que enfrentar, yo sí que quiero deciros que os tenemos a todos y a todas en nuestro corazón, aunque a pesar de que no tengáis hoy la oportunidad de estar con nosotros y con nosotras presencialmente. Este es un trabajo en equipo, lo decía Bea. El Gobierno Vasco es un equipo desde el que cada uno, desde nuestras responsabilidades, ponemos lo mejor de nosotros mismos para poder dar soluciones a problemas complejos. Desde el ámbito de salud, con el viceconsejero Pepe Quintas, hoy aquí también presente, bueno, pues tenemos que adoptar medidas muy complicadas para poder superar esta situación, pero no tengáis ninguna duda de que lo vamos a conseguir. Pero también tenemos otros representantes del Gobierno, desde el ámbito de educación, del empleo, que son conscientes de la colaboración y del impulso que entre todas y todos tenemos que hacer para superar estos retos. Vosotros y vosotras sois valientes. Y ahora también nos toca ser responsables. Y esto lo digo desde la posición de liderar un departamento sensible como es el mío, como es el nuestro, ¿no? Desde la igualdad, desde las políticas sociales, desde la justicia, pero también desde la condición de madre y desde la condición de persona que vive en esta sociedad. Tenemos un reto muy importante que entre todos y todas tenemos que superar y no dudo que lo vamos a conseguir. Hoy vamos a presentar un vídeo, un vídeo que además creo que va a ser muy chulo, que os va a gustar a todos y a todas,
y que además es un ejemplo de cómo tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Nadie sabíamos hace un año por estas fechas qué es lo que iba a pasar durante el año 2020, nadie sabía qué pasaba con el COVID ni lo que era, pero supimos entre las administraciones, entre el departamento, lo decía Bea, ¿no?, ser generosos todos para poder tener y conseguir objetivos comunes. Supimos adaptarnos, creo que fuimos capaces de, ante esta difícil situación de confinamiento y de pandemia, hacer cosas diferentes para poder seguir luchando por lo que creemos. En Naizen, y antes bajo el paraguas de Crisalis Euskal Herria, siempre habéis sido valientes. Habéis sabido asumir riesgos en el trabajo para lograr la visibilización de la transexualidad infantil. Quiero reconocer y agradeceros en nombre de toda la sociedad vasca vuestra valentía. Ya en el vídeo fundacional de Naizen también os ayudasteis a abrir los ojos con un mensaje muy sencillo y divulgativo. Hay niñas y niños que tienen claro lo que son. ¿Sabes que hay niñas con pene y niños con vulva? Se podía escuchar en vuestra campaña. Nos comprometemos desde el Gobierno vasco a estar siempre a vuestro lado para hacer realidad lo que desde vuestra puesta en marcha nos pedisteis a toda la sociedad. Respeto, aceptación y cariño. Nos comprometemos a respetaros tal y como sois. Nos comprometemos a aceptaros tal y como sois. Nos comprometemos a seguir acompañándoos con cariño y con toda nuestra sensibilidad. Zuen ondoan egongo gara, aurreikusita daukagu 2021 aurrekontuen aurreproiektuan zuei babesa ematen jarraitzea. Lagunduko dizuegu eta zuen bidean jarraiko gara. Yo ya para concluir, sabed que siempre vamos a estar a vuestro lado, que tenemos previsto en este anteproyecto de presupuestos una ayuda para poder seguir compartiendo con vosotros un objetivo común y que lo vamos a hacer entre todos y todas, en ese equipo que decía Bea, y que vamos a acompañaros y apoyaros en vuestro camino. Sois un ejemplo de lucha y de superación y yo quiero estar siempre a vuestro lado. Mi esker. Ya lo ha dicho Bea también. Comenzamos en esta aventura hace casi 6 años, 8 familias como Crisalis Euskal Herria, cuando la realidad de la transexualidad infantil era no solo invisible, sino también impensable. Poco a poco, pues gracias al trabajo de aquellas familias y de las que se han seguido uniendo, conseguimos hacerla visible, pensable y además vivible, ¿no? Con apariciones en los medios de comunicación, con la campaña de las marquesinas, creando materiales didácticos, modificando leyes, creando protocolos, con investigaciones, generando conocimiento. Aún nos queda mucho por avanzar, aún sigue habiendo un gran vacío de conocimiento entre profesionales de todos los ámbitos que complica mucho los tránsitos. También sigue habiendo, desgraciadamente, familias que se niegan a escuchar. Voces que llegan tanto de la derecha como desde la izquierda, negando la realidad y complicando aún más la vida de tantas personas, adolescentes que arrastran mucho sufrimiento. Horregaitik lanean jarraitzen dugu eta horretarako gaude gaur hemen. Dagoeneko 200 familien elkartasun sarea osatu dugu eta gizartearen laguntzari esker aur eta gazte hauen zoriontasunerantz goaz. Zuzenean eta atxedenik gabe. Eta bidean, lagun asko egin ditugu. Entre esos amigos que hemos hecho en el camino, está Cayetani, enorme artista, a quien queremos expresar nuestro agradecimiento y todo nuestro cariño. Cay es el artífice de este proyecto. Él nos ha regalado una canción que se va a convertir en el himno de todas aquellas chicas y chicos que han tenido que luchar por poder ser quienes son. Una canción maravillosa que por fin vamos a escuchar hoy y que seguro que os va a encantar. Junto a Kai ha trabajado un gran equipo de profesionales de la música y de los audiovisuales y el resultado lo vais a ver enseguida. Gure eskerrik beroenak proiektu honetan bere onena jarri duten artista handiei eta bereziki eskertu nahi dugu musutruk kolaboratu duten artistei. Ekaitz Goikoetxea, Josune Arakistain, Amada Cedo. Mi esker zuen denbora, zuen artea eta zuen maitasuna oparitzeagatik.
eta nola ez, ordu asko sartuta lanean hau posible egin duzuen naizen elkarteko guraso eta aurrei ere, eskerrik asko. Lehendabizi naizen izena oparitu zigun eta gaur entzungo dugun abestearen euskarazko hitzak ere oparitu dizkigun Ekaitz Goikoetxea entzungo dugu orain. Egunon, eta eskerrik asko, niretzat ore handi bat da, plazera handi bat gaur hemen egotea, beti zuekin egoten naizen guztietan bezala. Gaurko emanaldiko eskaleta eskuartera iritsi zitzaidanean, ikusi nuen nire izena bizenen ondoan 7 minutu. Zeudela zehaztuta eta nire buruari galdetzen nion ea 7 minututan nik zer egin behar ote nuen, bertsoak kantatzeaz aparte, izan ere bizpeidu bertso ongi daude, baino 7 minutuan bertso asko kabitzen dira. Orduan, 7 zenbakiari bueltaka hasi nintzaion eta 7 zenbakia magikoa da, ez da? Zenbaki magikotzat daukagu eta niretzat ere zenbaki magikoa da 7. Ni oso ipuinzalea naiz eta 7 dira antxumeak adibidez, 8 eta 7 antxumeak, edo 7 dira ipotxak, ez da? Eta 7 dira Euskal Herriak, ez da? Eta 7 ziren munduko marabilak naizen elkartea sortu zen arte. Eta nik gaur lizentzia hartu nahi nuke, hitza eman didazuenez, Euskal Herriko herritar guztien izenean, naizen elkarteari eskerrak emateko, bihotz-bihotzez, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrok ikaragarri zor dizuegulako egiten ari zareten lanagatik, urratzen ari zareten bideagatik, hainbeste eta hainbeste familia aurretan eraberentzat argi izateagatik eta eskaintzen diguzuen maitasun guztiagatik. Eskerrik asko. Enuke aipatu gabe utzi nahi, beak ere aipatu du, gaur artistaz inguratuta gaudela, eta bada artista bat nik asko maite dudana, tamalez aurrez aurre ezagutzeko modurik izanet ez nuena, baino egunero egunero berekin elkarrizketak eta solasaldiak izaten ditudana. Bere izena Ekain Lersundi da, tamalez duela 2 urte eta erdi inguru utzi gintuen, urrundu zen, baina gure baitan leku berezia izateko, ez da? Bere garaian kantatu nion, nire izenaren baitan neramala, Ekaitzek Ekai bere baitan duela, eta beti izango duela izenean ez ezik bihotzean, eta berak hasitako borrokari eta bideari beti jarraituko niola, eta gaur badakit oso harro eta gustora egongo dela lehertzera eta erakustera goazenarekin. Ekai, ikusi eta disfrutatu, hau zurea ere badelako. Eta hitzekin bukatzeko, gero Untza taldea izango dugu, gure artean eta hemen Oltza gainean, Aldapan Gora kantua kantatuko du. Eta Aldapan Gora kantuak aldapa, ez? Du bere baitan, baino naizen elkartea egiten ari den lanarekin Aldapa Gora guztiak berdindu eta gero aldapa bera izaten dira. Untza taldeak badu beste kanta bat, oparitu zigutena eta niri ere opari galanta egin zidatena, Olatu bat du izena, eta bere garaian errefuxiatu eta etorkine idatzi banien ere, gaur egungo egoerara ere parera datorrela iruditzen zait, azkeneko bertsoak alatxu diolako. Olatu bat
olatu bi, gu dagoeneko hirugarrenean sartu gara. Eta gero esaten du olatu bat, bi olatu, senatari diputatu, nola gauden begiratu, ta eskua ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Orduanik hemendik agintariei, kargudunei, politikariei, eskatu nahi nikena da ondoan egoteko. Bi metrora egonda ere badaudela moduak elkarrengandik hurbil eta elkarri besarkatuta bizitzeko eta guk behar ditugula besarkada horiek. Gutxi gora bera 4 minutu edo beteko nituen eta orain hiru bertso. Egunon goxo, goxo, 19 gradu, pantailarik pantaila, eta xaguz, xagu, zuentzako opari eder bat daukagu, txorien taloren lagunak geragu, aurten uda berriak naizen izena du, aurten uda berriak naizen izena du. Kloe Einar Mikele, Naian eta Ekai, hainbat pozmalko eta irribarreren kai, batzuetan kezkati besteetan alai, sabemos lo que somos, garena gara bai, ta gainera ez dugu beste bat izan nahi, ta gainera ez dugu beste bat izan nahi. Agintari kargudun politikariei, transformatzen hasteko egin nahi diet dei, genero jariakor, trans lesbiana gei, musuta besarkada, erraldoi bat denei, kolore lore lora, kolore lore lei, kolore lore lora, kolore lore lei. Ze politak beti bezala ekaitzen hitzak, pues me ha hecho spoiler, precisamente iba a decir que hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y que vamos a seguir trabajando, aunque a veces la tarea se nos haga la pangora, cuesta arriba, como por ejemplo con la pérdida de Kai. Por eso desde aquí queremos enviar un abrazo enorme a Ana y a Elasa, a sus aitas. Esaten nuen ba, aldapan gora izaten dela batzuetan lana eta hala ere jarraitzen dugula eta untzaren abestiak esaten duen bezala eta hain zuzen ere gaur aurkeztuko dugun abestian untzako Josune Arakistainek jarri du ahotsa euskarazko zatian eta orain gurekin daukagu bere taldekideak diren Aitor Uizi eta Aitzol Eskizabelekin. Aurrera!
Bueno, kaixo da noi. Ohore bada guretzat hemen egotea. Eta bueno, eskarrak eman berdizkeu abestean sortzaileai, Kairi, bai musikagatik, bai hitzengatik, zurire bai, Kait, nik usteet magia egiten dezuela zuen hitzekin, eta bueno, ba, beste gabe, mila esker, eta eskerrek asko abesti hau bizipoza dalako eta abesti hau bizitza dalako. Bueno, orain pixkat altzerate moitu, zen siletan, alaitasun pixkat. Eta bueno, baldin badak ezote abestia ere, alde ezote abestu. Ederra danak elkarrekin bidea egitea, helduak zein aurreak. Hay mucha gente que ha trabajado, hay mucha gente detrás de este proyecto y vamos a ver una pequeña muestra de ello en el vídeo del making of que ha hecho Luis Azanza. Aurrera. ¿Estás nervioso? ¿Sí?
¿Qué crees que va a suponer para la gente recibir este videoclip? ¿Te parece que va a ayudar a algo a la gente trans? Sí. Nice. Hasi ginenean elkartearen eraldaketa prozesuan izen berria eta itxura berria hartu behar genuela, orain dela urte pare bat, pentsatu genuen kanta bat, kanta polit bat izatea gure realitatea jasotzen duena polita izango zala. Orduan Kai Etxaniz ezagutzen genuen aktivismotik eta garai hartan entzun genuen Una Vida bere kanta eta bueno, zoratu ginean, maitemindu egin ginean, bai Kairekin, bai kanta horrekin. Eta ausartu ginean berari eskatzen ea animatuko zen kanta bat guretzat egiten eta bueno, baietz esan zigunean ba mundiala izan zen. Y yo obviamente le digo que estoy encantado de hacerles una canción. Porque es mi forma de devolverles, mi forma de agradecer la labor que están haciendo ahora con las nuevas generaciones. Bestalde, euskerazko, kantaren euskerazko partea Ekaitz Goikoetxeak egin du, guretzat elkartearen laguna eta hitzen magoa eta besteak beste elkarteari Naizen izena oparitu ziguna. Neretzat Naizen elkarteari izena jartzea ore handi bat izan da, ezta? Proposatu zidatenean elkartea sortzera zihoa zela eta ea izenen bat bururatzen ote zitzaidan, ba, buruari eragin eta hainbat izen izan itxuen buruan, baino nahiko garbi izan nuen Naizen behartzuela, ez? Izenak, nik uste dut Naizen izenak oso ondo biltzen duela Naizen elkartea bera dena, ezta? Nitik abiatuta zabaltzen den izen bat da, niaren superlatiboa, ez, edertasunean oinarritzen dena, aldi berean haizea ere badu, ez, hitzak bere baitan, Naizen horren barruan haize hitza agertzen da, haizea askea da, ez, noranahi iristen da, eta azken batean Naizen elkarteak hori izan nahi du, ez? Askea eta anitza. Bai, sentidazte dite borrokarako grina, sentidazten diten dakaten ilusioa, daien izaera, bai, emozio pila bat abesti baten barruan eta bueno, alaua izetara zabaltzea. ¿Cómo te sientes ahora que todo el mundo te reconoce? ¿Cómo quién eres? Bien. ¿Has notado cambio de antes y después? ¿Hay algo que haya cambiado? No, pues que antes no estaba tan así como ahora, no sé. Pues alegría y como, como pues sí, tengo más seguridad y estoy más contenta, sí. ¿Y desde ahí? Yo empecé a componer desde ahí, hablándome desde ahí, desde yo sé quién soy. Nadie tiene que venir a decirme quién soy yo. Nadie tiene que venir a negarme o... Porque yo ya sé quién soy yo. No necesito que nadie me lo diga. Lo que necesito es que el mundo vea quién soy yo. Se deje de prejuicios y me vea a mí. Mírame queriendo verme y me verás latiendo fuerte. Vamos a hacer ahora, nos vamos a pintar así dos rayas. Sí, es esta parte. Eso es. Sí. Para arriba. Eso es para arriba. Sí, para abajo es para arriba. Ah, sí. Eso es. Ay. Vale.
Venga, sonriendo, mirando a cámara, vamos allá. Sin dejar de mirar a cámara, vamos. Sin dejar de mirar a cámara. Vale, pues el rollo sería. Mirando a cámara es súper importante, no nos busques a nosotros para ver el pensamiento. Mira esa cámara y te quitas con su vida, ¿vale? Así de frente, ¿cómo estoy? Sí. ¿Y sonrío? Sí. Sí, se te está viendo esto solo, ¿vale? Realmente lo que nos importa es la mirada de tú y la raya de la acción. Muy bien. Bien. Ya está muy bueno. Bien. Sí. Cuando todo el mundo me conoció como soy ahora, pues... fue un alivio, porque ahora ya soy chica, mis amigos respetan como soy, me quieren como soy. Nik inoiz ez dut borrokatu behar izan edo, inoiz ez dut esan behar izan neska bat naizela. Eta nik uste hor da la punto de inflexio bat. Nik inoiz ez dut esan behar izan neska bat naizela, eta zergatikan beraiek daude borrokatzen hainbeste, ni hau naiz, ez? Osa, izan beharko zan danan, naturala eta inorri azalpenik eskatu gabe. Algo tan sencillo como ser visto, algo que a mucha gente se le da por hecho, hay personas que lo tenemos que conquistar día a día, y de muy pequeños, ¿no? Transmititu nahi duguna da, ze garrantzitsua den ikusia izatea. Ser visto es fundamental para crecer, para sentirte dentro del clan. Tu aceptación. Que te quieran tal como eres, es fundamental. Ser visto es fundamental. Es un proceso que de alguna manera igual esperábamos, ¿no? Algo, no sabíamos el qué, fuimos dejando que ella madurara, ¿no? Que desarrollara y hasta que evidentemente pues nos contó lo que era y lo que nos tenía que contar. Y bueno, yo creo que lo hemos llevado con bastante naturalidad. ¿Cómo es la vida? Pero sí que notas que de repente como que, no sé, solemos decir que florece, ¿no? Que empieza a poder ser quien era y que ya no hay tanta pelea, no está tan irascible, todo fluye mucho mejor. Y es más, una cosa que era súper llamativa es que cuando le pensábamos chica, todos los estereotipos masculinos los agarraba, bueno, era, vamos, súper estereotipado en ese sentido. Y de repente ya empieza a vivir como el niño que realmente es y empieza a deshacerse de ello. Y ahora, pues le ha dado que sí, me pinto las uñas y ya no tengo problema en llevar algo rosa, ya ahora me quiero dejar el pelo un poco largo, cosas que antes eran impensables, porque necesitaba de ese estereotipo para que le vieran como el niño que era, ¿no? Entonces ahora puede hacer lo que a él realmente le gusta, sin tener que estar pensando en tengo que demostrar a los demás que soy un niño, ¿no? Entonces, joder, pues esa libertad es una maravilla, ¿no? Que pueda vivir así. Yo diría que si ha nacido, por ejemplo, con pipilín y es chica, pues que no tenga miedo de transmitírselo a otras personas, porque cuando lo transmita se sentirá mucho mejor y será él mismo. O ella misma. Me han ayudado bastante y eso, en plan, se lo tomaron muy bien y me ayudaron bastante. Y ez zait admiragarria, beraien naturaltasun guztiakin esatea bitu, baina unaiz eta listo. Aldi berean admiragarria iritu zait, baino beste alde batetikan, baitare jo triste ez dakit, impotentzia pixka bat emateit aldarrikapen hori egon behar izatea. Iritzen zaitelako bakoitza dan bezalakoa dela eta ez duzula esplikaziorik eman behar zu modu baterakoa zehalako edo beste modu baterakoa zehalako. Ezken ez zuzera modu batekoa eta listo, eta ez dizkio zu inorri zer esan behar. Porque yo sé quién soy. Para mí hay una cosa muy potente en la canción que a mí me gustó muchísimo, ya lo hablamos, pero que es, sin hablar de transexualidad, se habla de su realidad y sobre todo se habla del hecho de ser, y de que te acompañen. Kaik bidalitako audioa opari bat izan da, neretzat eta nik uste gainerako guztionzat, ezta? Melodia entzun nuenean eta berak idatzitako testua ni liluratuta eta zirralatuta geratu nintzen,
eta niretzat oso erronka politia izan da berak gaztelaniaz jarritakoari nik euskeraz erantzutea, osatzea, berak iradokitzen duena, eta pixka bat saiatu naiz berak esaten duenari euskeraz erantzuten, osatzen, zerbait gehiago erantzten, ez? Oihartzun joku moduko bat egiten, ez da? Sin siquiera elaborar un discurso, sin simplemente mirándoles a los ojos y viéndoles hacer y existir, ¿no? Que es como la verdad más pura, ¿no? Desde la pureza. Abesti baten bidez kontatutako edozer iristen dala gehiago norbere barrura. Abestiak esateaz aparte, letretan esaten danaz aparte, melodia bat dakalako eta sentimendu bat dakalako abesti horren barruan eta beti iristen da gehiago abestutakoa hitzez esanakoa da baino. Junto a ti soy invencible y si me dejas ser, yo sé caerme de pie. Yo Yo creo que Ander y Luz han sido las personas con quien teníamos que hacer esto, porque ellos tienen una empatía y una sensibilidad que ya me habían demostrado en anteriores trabajos y que como podéis ver lo han vuelto a hacer. Ellos son capaces de hacer esta magia. Lo que queríamos transmitir en este trabajo es básicamente lo que la canción y la letra ya viene a contarnos, que es que todos nos sentimos realmente bien cuando se nos reconoce, cuando se nos mira como lo que realmente sentimos que somos. El lenguaje visual para este videoclip lo teníamos muy claro desde el comienzo de las primeras reuniones, tanto desde Naishen como desde nuestra productora Gatobala Films, que era que tenía que primar el color, el buen rollo y que de alguna manera teníamos que enviar ese mensaje positivo y contagiar con ese buen rollo al espectador. Eta iruditzen zait oso kantu ederra geratu dela, Naizen elkartea den bezain ederra, ez? Koloretsua, udaberria bezain loretsua, eta askea eta ederra. Admiragarria iritu zaitelako, admiratzen ditutelako ume horiek, dakaten izaera hain seguru dotea, dakaten izaerataz, eta beraiek dianaz borrokatzea, ez? Izan nahi dutena, eta bueno, Diana aldarrikatze hori, hain ederra. Yo creo que la canción es emocionante, creo que pellizca el corazón, como lo hacen estos niños, estas niñas, estos chiquis que son brutales, y que solo conocerlos es un placer y te abre la vida. Pues es que no sé. Pues siendo natural, como me imagino que va a ser, y bonito, pues a modo de visualización, ¿no? Un poco, y bueno, pienso que sí que ayudará, claro. Todo lo que sea conocer. Que entiendan un poco más lo que es un poco, pues no sé, la gente trans y que no sé. Eso. Creo que los que todavía son pequeños tienen que aprender que esto es algo normal. Es visibilizar esta realidad, ¿no? Ponerla sobre la mesa, que todo el mundo sepa que existe y que además sepa que existe y lo normalice y no haga una gran historia de esto, ¿no? Porque al final, pues eso, es un hecho más de diversidad, pues tratarlo como tal. Entonces, este tipo de proyectos está genial para ponerles cara a estos niños y niñas, para ver que son como el resto, para ver que son felices cuando tienen el apoyo de su familia y del resto, ¿no? Para la gente trans, para darle más ánimo. Ahí está, mírales, y no hace falta nada más, que les veas y ya está. Venir a
batez ere onarpenak, beraiek aurre eta gazte hauek direnak onartzea ekartzen duena. Eta ekartzen duena da irribarreak, alaitasuna, zoriontasuna, argitasuna, koloreak, bizipoza, hori dana. Bueno, ya no queda casi nada, pero para seguir generando más ganas de escuchar esa canción, Naizen, yo sé quién soy, y de ver el videoclip, tenemos aquí a Kai y a su banda, María Antúnez, Alicia Arguiñano, Kai Etxaniz, cuando queráis. ¿Qué tal lo estoy haciendo? No sé qué es. Yo es que estoy tan entusiasmado que prefiero hablaros después. Se está haciendo una bola de graves en la voz. ¿La oyes? Bueno, pues este es Noel Etxaniz, que también quiere estar en el escenario. ¿Estás bien? ¿Sí? Tan expertas, cuánto predicador del ajeno, todos saben de todo, todos hacen lo correcto, todos saben el qué y el momento. Aprendí a andar una vez, tengo el instinto.
algo si quieres, por tirarme siempre al barro, por saber que el mundo gira, porque estamos empujando, porque no puedo evitar el llorar si estás llorando, porque quiero que me hables y que me dejes pensando. Yo no sé de brillos, pero sé de abrazos. Yo no sé de cifras, pero sé leer los labios. Gracias. Bueno, yo creo que en los minutos que teníamos aquí no entraba mi palabras mías, pero las voy a decir así de muy a poquito, o sea, muy, porque como empiece voy a empezar a llorar, porque este trabajo ha sido tan bonito, este proyecto ha sido tan bonito, lo hemos hecho con tanto cariño, hay gente tan potente trabajando, que ha puesto todo su arte y todo su cariño para que la infancia trans y las familias y toda la gente trans, y para que estén mejor y para que el mundo sea un lugar mucho más habitable para todo el mundo. Más proyectos como este, por favor. Y más acoger a las personas tal como son. Porque yo solo quiero decir que cuando somos pequeños decimos quiénes somos. Después aprendemos a decir que queremos ser niños o queremos ser niñas. Pero no era lo que queríamos ser, era lo que éramos. Era lo que éramos. Eso viene después. Y necesitamos la mirada. Y por eso es fundamental que estéis aquí. Y me llena el corazón de alegría veros. Así que mis gracias a Ingeru, Bea, Luis, Ander. Bueno, gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí. De verdad, esto es para mi corazón, para siempre. Libre como las estrellas, como el firmamento, como su padre. Así que va a estar por el escenario, eso no es importante. Ahora voy a hacer una canción que ya no es solo mía, que es mía y de las familias de Naizen, ya. Y que quiero que por favor cantéis conmigo.
Muchas veces tuve que escuchar. No es posible, no se puede. Dicen que algo no funciona bien. Que eres raro, diferente. Si tienes que elegir, eliges. Elijo ser. Es el que soy. Aprenderé. Solo tienes una vida, nada menos, nada más. Si tienes que elegir, las noches de estrellas, las puestas de sol, las mariposas que te hablan de amor. Gracias, muchas gracias. Aupa naizen. Bueno, ese mensaje, el que aguanta gana, la que aguanta gana, se lo queremos enviar a algunas personas que ahora mismo, me emociono, nos están viendo desde casa y que realmente tienen que aguantar. Desgraciadamente por la situación que les toca vivir, pero bueno, que el que aguanta gana, que la que aguanta gana, que estamos aquí y que sigan. Ahora sí, ya está, ya ha llegado el momento. La gente que estáis viendo desde casa, vais a ver mejor el videoclip si pincháis en YouTube, en el link directo del propio videoclip. Y luego volvéis aquí al link del streaming para seguir. Aquí está, el videoclip Naizen, yo sé quién soy.
siempre he sido y tú ya te has dado cuenta al fin. Junto a ti soy invencible y si me dejas ir, yo sé caerme de pie. Yo es Cuba, y es Cuba, es Alica, tú eres tu ideal. Zoragarria, yo no lo había visto. Tremenda la canción, tremendo el videoclip, una labor maravillosa de Luz Tato, de Ander Sinova, de Gato Bala Films. Eskerrik asko artista guztiei, atzean egon zareten guztioi. Eta aurrei, Eki, Izar, Joar, beste Izar, Irai, eta Joar. Eta Maili, barkatu Maili. Uf! Bueno, como habéis visto, el vídeo viene con un baile. Regalo de la coreógrafa Amada Zenoz, que hoy no ha podido estar aquí, ya que le mandamos un beso y un abrazo enormes. ¿Nos animamos a hacer el baile? Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Primero vamos a ver a Amada, que nos enseñe un poco cómo son los pasos, y les vemos también a Eki, Maggi, Izar, Joar, Irai, beste Izar. Con vuestra mano derecha la llevamos al hombro izquierdo, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo. Sé quién. 1, 2, 3, pum, pum, pum. Corazón. Bueno, ya lo tenemos. Tres, os podéis poner de pie mientras no os mováis de vuestra silla, os podéis poner de pie. Venga, bye. Tres, aurrera. Hondo equipo. Bueno, ahora que ya lo habéis aprendido, os invitamos a que cuando lleguéis a casa os grabéis, quienes estáis en casa también, os grabéis haciendo el baile y lo subáis a TikTok, a Instagram, a Facebook, a las redes, con enlace al videoclip y los hashtags naizena naiz, yo sé quién soy. Eta maitzeko, jaio berri dena beste zoragarri hau zuzenean, akustikoan entzungo dugu, euren artisten esku. Naizen, yo sé quién soy. Aurrera. Zuek nahi bauzue. Para Josune, que le llamamos a que bajase a jugar con la triqui y con la voz, y de repente bajó y se unió, y aquí estamos disfrutando de ella. Invencible, y si me dejas ser.
Bueno, mi esker guztioi, zabalde zagun gure mezua beste honen bidez, que nuestra canción llegue hasta aquellas personas que todavía están en la oscuridad, que encuentren unas manos que les acompañen y puedan llenarse de luz y volar. Es que recasco. Argazkia. Vale, umea, que ven. Bakotxa letra bat. Ah, venga, este va. Eta gu beste oso beste bere aldatzea, vale? Aurrera go, osea, eskuinera go. Venga, aurrera. A ver. Josune. Venga, venga, Harry. Se pena zen garela, besarkatu. Hala. Begiratu, Izar, Izar, hor. Bezaldea. Eki. Azken txaloa, venga! Izar, txiki, txalo! Bai, eskerrik asko guztioi. Jaun andreok, orain aretotik zelan irten behar duzuen adieraziko dizuegu. Anfiteatroan zaudetenok,